Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y como seguramente ya habrán visto en el título, esta es otra reseña honesta. Como siempre suelo decir, no porque las anteriores hayan sido deshonestas, sino porque esta es una sección especial en la cual comento libros publicados por autores que son jóvenes, que comienzan y que tal vez no tienen mucha difusión, y también que probablemente no reciben suficiente atención por parte de la crítica. Entonces, pues a mí me interesa compartir el hallazgo de sus libros con posibles lectores y por otra parte también darles una especie de devolución crítica si es que tal vez no han tenido suficiente atención. En general, los libros que he recibido para esta sección, pues me los han mandado los autores mismos con la intención de que les haga este comentario. Sin embargo, el que voy a comentar el día de hoy, pues no fue así. En realidad me lo regalaron, me lo regaló alguien que sí trabaja o trabajaba, no sé, en la editorial que lo publica en México, pero pues no fue el autor voluntariamente el que se aventó al ruedo. Y esta persona me lo regaló porque me dijo que estaba buenísima la novela, me refiero a Cruz, de Nicolás Ferraro, publicada por Nitro Press, me parece que el año 2019, tal vez, no estoy segura. Pero bueno, entonces esta persona me dijo que estaba buenísima la novela, que seguramente me iba a gustar, que le echara el ojo, y pues tuvo la gran gentileza de regalármela. Y en un par de ocasiones, no sé por qué, si vinieron amigos a la casa o yo, o salía la novela en alguna foto, y hubo un par de compañeros del curso de crítica de la UNAM que me dijeron, es un novelón, o sea, como que me la recomendaron mucho, o todo lo que oí fueron buenos comentarios, y entonces me daba mucha curiosidad. Sin embargo, retrasé la lectura porque, pues es novela negra, y pues no, bueno, como ustedes, si tienen tiempo siguiendo el canal, posiblemente ya se dieron cuenta de que el tipo de libros que a mí me llaman la atención, pues no tienen tanta relación con este género. No es un género que me desagrada del todo, o sea, que yo cancele del todo de mi lista de lecturas, pero no es tampoco el primero al que voy. Y bueno, pues estaba yo leyendo otras cosas, lo que fuera, me había tardado en llegar a leer este libro, pero me lo llevé ahora que me fui lejos, bueno, ni tan lejos, pero ahora que me fui, según esto, a escribir, pues me quería llevar algo entretenido, y en ese sentido lo escogí porque como iba yo a escribir, o fui a escribir, cuando uno escribe, al menos en mi caso, lo ideal es leer, sí está bien leer para distraerte, pero sí es lo mejor, al menos en mi caso, habrá gente que diga que no, pero al menos en mi caso, lo mejor es leer algo que no se parezca para nada a lo que quieres escribir, porque si no, pues todo pasa, te sacas de onda o terminas copiando o lo que sea. Pero bueno, la cosa es que me llevé este libro de Nicolás Ferraro. Al principio, la primera vez que intenté leerlo, me costó trabajo como que entrarle por el vocabulario que ya hablaremos un poco de eso. Siempre digo que hablaremos después y después se me olvida, pero esta vez no se me va a olvidar, lo prometo. Pero la cosa es que no había podido entrarle, pero ahora que me lo llevé y que pues sí no tenía tantas distracciones, sí llevaba otros libros, pero dije, no voy a estar picoteando de un libro a otro. Entonces lo empecé. Una vez que uno cruza las primeras páginas, se pone muy fuerte y después ya uno no puede parar hasta terminarlo. Y lo terminé, yo creo que en menos de una semana, y eso porque estaba trabajando en mis cosas. Entonces, a todo esto, Nicolás Ferraro es un autor joven y esta novela, bueno, ha recibido otros premios. Me parece que él se especializa en escribir este tipo de novela, novela negra, policiaca. Es argentino, también me parece, no hice mi tarea de investigarlo, qué barbaridad. Pero bueno, la cosa es que esta novela ya había sido publicada antes y participó en un premio de novela negra. Y me parece que quedó finalista. El autor, pues, digamos, goza de cierto reconocimiento porque ha tenido algunos premios. La contraportada de Gabriela Cabezón Cámara es, cuando menos, entusiasta. O sea, lo primero que tengo que decir es que, vaya, en resumidas cuentas, la novela es buena. Es diferente decir la novela es buena a la novela me gustó, ¿no? La novela es buena. La novela me gustó, sí me gustó, o sea, sí la disfruté, me entretuvo,
Y hubo varios momentos en los cuales yo dije, esto está muy bien hecho, está hecho con mucha inteligencia, la libro bien. Y sobre todo el final para mí fue muy satisfactorio porque, tal vez porque tiene que ver con mi punto de vista sobre la vida y sobre ciertas cosas, pero intentaré ser un poco más concreta. El protagonista de esta novela es Tomás Cruz. La novela se llama Cruz porque hace referencia a un apellido familiar. Y al protagonista que seguimos es Tomás Cruz, que es un joven, bueno, un hombre de 30 años, que pues está en este proceso como que de definir qué va a ser, o sea, está examinando su vida y definiendo qué es lo que va a ser. Y de pronto, en la Navidad, sí, cerca de los días de Navidad, detienen a su hermano Sebastián, porque aparentemente está metido en algunos tratos ahí con algunos rufianes, es decir, sí lo detienen justamente. Y toda esta aprehensión del hermano y pues las consecuencias, por supuesto, ponen a Tomás a pensar en su propio padre, Samuel Cruz, que aparentemente es un criminal, un golpeador, asesino legendario, ¿no? Que ha trabajado con mafiosos y todo esto. Y es muy famoso incluso, o sea, en el bajo mundo es súper famoso porque es un torturador increíblemente violento. Entonces es casi que una leyenda viviente. Y Sebastián, el hermano mayor de Tomás, entró en el mundo de Lampa justamente porque cuando llevan preso a Samuel, cuando Tomás era niño, Sebastián era adolescente que tenía un futuro prometedor en el fútbol, pero pues como el papá deja deudas o compromisos con estos grupos delictivos, pues le dicen a Sebastián, que era en ese entonces adolescente, que él tiene que cumplir con lo que su papá dejó a medias. Y pues él se va metiendo en este mundo criminal y a Tomás le toca ver pues que un poco él lo hace por la deuda que le deja a su padre. También para sacarlo adelante a él, que con el tiempo se vuelve un estudiante de medicina. Y Tomás, pues es un personaje atormentado por este legado de su. Bueno, por una parte, con una gran lealtad por su hermano mayor, y por otra parte, atormentado por el legado familiar. O sea, la mamá lo abandonó cuando era muy, muy chiquillo. Pues el padre también se lo llevaron preso. Y Tomás está un poco como que quiere sacar todas estas cosas de su vida, pero a la vez, pues como que siente que no se puede salir, etc. Entonces, tenemos al centro de la novela un personaje complejo que, cuando apresan al hermano, pues resulta que, igual que le sucedió a Sebastián cuando era joven, pues resulta que él hereda de cierta forma los problemas que deja el hermano. Entonces, los grupos criminales lo empiezan a buscar también y lo comprometen a. Que tiene que realizar una última operación, digamos, que el hermano dejó pendiente. Con lo cual, pues, este legado que él ve, pues, con vergüenza y hasta con desprecio de las cosas a las que se dedicó su padre y que, pues, en lo que él sabe es que disfrutaba ser un torturador, disfrutaba ser un criminal, y luego que él piensa que su hermano, pues, lo ha vivido como una obligación que le cayó así, como un destino fatal. Y ahora a él le toca asumir ese tipo de acciones. Entonces es un personaje atormentado, lo cual le da profundidad psicológica, por supuesto, y lo hace interesante, lo hace un personaje complejo. Eso está bien. Este planteamiento de que, pues sí, vamos a hablar de crimen, pero también hay un trasfondo familiar y esto, bueno, pues ahí fue donde me ganó. Porque como ustedes saben, las historias familiares, mientras más torcida la familia, mejor. Entonces ahí sí me ganó mi interés, pero la trama policíaca está muy bien construida. Tengo que reconocer que yo soy bastante, no soy muy apta para darle seguimiento a todos estos caminos retorcidos que tienen que crear, estas piruetas argumentales que tienen que crear para mantener el interés en una trama policíaca. Yo me pierdo, por eso no me gustan estas cosas de espías y de todo, porque él era en realidad no sé qué, él era en realidad no sé cuánto, entonces yo me confundo, la verdad, pero a la gente que le gusta este género, pues yo creo que le puede gustar, porque la trama sí da sus suficientes vueltas para que uno diga, y entonces la quiera seguir leyendo y quiera seguir avanzando, eso está muy bien. Entonces la construcción de personajes está bien, el dilema que se plantea está bien, constantemente hay cosas que actualizan, que reviven el interés que uno tiene como lector. Eso funciona muy bien. También me pareció interesante, me pareció novedoso. Una de las cosas por las cuales ya tampoco visito tanto este género
es porque, por supuesto que está fundado, no solo está fundado, sino que es una de las principales herramientas para socializar la masculinidad tóxica. O sea, estos héroes que tienen los chavos, que les gusta el 007 y les gusta todo eso, pues son modelos de masculinidad tóxica, ¿no? Son. Entonces, este tipo de historias suelen ser pues instrumentos de educación para machines. Y pues también ahí como que pues ya no me divierte tanto. Sin embargo, hay que decir que esta novela, por supuesto que sí hay machines y por supuesto que hay hombres que son leales entre hombres. O sea, el gran amor que los hombres tienen por otros hombres, ¿no? Que eso es la masculinidad tóxica, básicamente. Sí, sí está ahí. Sin embargo, también es cierto que la mirada, no voy a decir que es feminista, por supuesto que no, pero sí es un poco más contemporánea porque el personaje central, Tomás, tiene que asumir algunos de estos papeles de hombre violento, pero lo hace siempre a regañadientes. O sea, no es algo que él esté abrazando con todo su ser de, ah, oh, yo soy así, nena, el súper malvado. No, no, no. Entonces eso me parece que está muy bien y de hecho es un personaje, pues que a lo largo de la novela va a tener que hacer cosas terribles, eso sí es cierto. Sin embargo, es un personaje que también piensa mucho en sus emociones, piensa mucho en sus abandonos, se pregunta qué es lo que quiere para la vida y piensa en términos, pues, de esto, de relaciones amorosas, de si quiere una familia, si quiere tener hijos. Esto me parece también que es pues muy novedoso, ¿no? O al menos contemporáneo, pues porque jamás el 007, por decir algún ejemplo, se va a estar preguntando si pues este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues por allí se salva bien. ¿Cuáles son las cosas que tal vez a mí me costaron más trabajo de la novela? Que no digo que estén mal, pero que a mí me costaron trabajo. Pues por supuesto que el género demanda un universo completamente masculino, en el cual las mujeres cuando aparecen, por supuesto que solamente sirven como víctimas, como objetos sexuales, como locas histéricas que demandan cosas, y como damiselas en apuros también. Entonces, de todas las mujeres que aparecen en la historia, no son tantas, bueno, de pronto sí, pero algunas son casi objetos de verdad, y de todas las que aparecen, pues ninguna tiene agencia, es parte del género. Es así, yo lo entiendo, no podía ser una novela policíaca feminista. Sería interesante que alguien escribiera una novela negra o policíaca feminista sin masculinizar a la protagonista. A ver quién se podría aventar ese trompo a la uña, no lo sé. Pero, pues, de pronto ya con nuestra vista, nuestra mirada contemporánea, pues sí se vuelve difícil consumir estas historias sin. Sí, o sea, ya no puedes evitar verlo, digamos. Entonces, eso me pasaba un poco. Aunque también es cierto que sí se problematiza y se mira con empatía y con compasión pues el alto grado de victimización que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres pobres, en ciertos contextos, y cómo se pueden convertir muy fácilmente, pues, en objetos y en mercancías también, ¿no? Entonces, pues no está tan mal, pero. Pues no digo que esto esté mal, vaya, pero sí es obvio que lo vamos a encontrar y que puede ser chocante. Otra cosa que también puede dificultar un poco la novela, pero que creo que en realidad es uno de sus puntos fuertes, sin embargo, le ofrece al lector bastante reto, y esto es el lenguaje. El lenguaje, para empezar, usa muchísimo, pues como que este vocabulario, bueno, no coloquial, sino ya casi de los bajos fondos argentinos. De repente también hay una mujer brasileña que pues habla y usa referentes de su país y luego hay otros personajes paraguayos que también, o sea, encontramos incluso me parece que alguna lengua originaria de Paraguay, o sea, hay de todo, pero si alguien no está familiarizado con el lenguaje de la región y con sus variantes y con todas las cosas de las que se nutre y las influencias que recibe, como es mi caso, por supuesto, pues puede ser difícil leerlo. Y ahí sí no es una culpa del autor, por supuesto, sino que es una falencia, en este caso mía. Sin embargo, estoy segura de que esto, en su contexto y con el conocimiento que se necesita para descifrarlo, enriquece la novela mucho más que actuar en su detrimento. Entonces,
Pero bueno, tenía que decirlo porque la verdad es que no es un libro tan tan fácil de leer. Y lo que sí, a lo mejor con lo que yo tuve más conflicto fue con la hiperviolencia. Porque no hay otro nombre, o no sé si tal vez yo no estoy muy familiarizada con el género, como ya dije como 500 mil veces en este video, pero es decir, la novela es entretenida, tiene muchos giros, tiene muchas cosas así como que súper emocionantes, pero también tiene muchas escenas, muchas imágenes, ufa, que, o sea, no es una, no son dos, o sea, son varias imágenes en las cuales hay muchísima violencia. Y yo comentaba con una amiga, bueno, con la amiga con la que estaba trabajando, que ya la vieron en el video, creo que ya salió. Bueno, la cosa es, estaba comentando con ella que eso ya a mí me causa cierto conflicto consumir libros ya que hacen este uso estético de la violencia, sobre todo porque en nuestros países y en nuestros contextos estamos viviendo una cantidad de violencia increíble y pues simplemente la crónica y la denuncia de estos casos reales de violencia pues ya ofrece muchísima pues es espanto suficiente, ¿no? Y es como el reflejo de la realidad. Entonces, de repente, en un contexto como el que estamos viviendo, de pronto yo sí me pregunté, ¿por qué consumir tanta violencia como entretenimiento? O sea, ¿esto es entretenimiento? Porque, sí, no sé, esto me recuerda, esto me parece que es una pregunta que se planteaba, o que tal vez a mí me ronda desde que leí Elizabeth Costello, que fue la primera reseña que hice, que está pésimamente ese video. Bueno, la cosa es un libro muy interesante, y en ese libro se habla un poco, en una de las conferencias a las que asiste Elizabeth Costello, una de las cosas que quiere plantear es si es necesario estar perpetuando o reproduciendo la violencia en la literatura. ¿Cuándo es válido y cuándo no? ¿Cuándo es ético y cuándo no? Y yo me lo pregunté en este caso porque de verdad se llegó a un punto en el que dije, ya. Y también es que ha habido tanta violencia en la literatura reciente que sí, no sé. Eso fue lo que yo me pregunté. Sin embargo, sí tengo que decir que incluso esas escenas de violencia pues no son gratuitas dentro de la historia, que están bien escritas, que sí sacan de onda, eso sí, o sea, son fuertes. Y pues nada, la novela en general es un buen libro, es un libro interesante. No sé si yo diría, no me disgustó, o sea, me entretuvo, buen libro. Sin embargo, no sé si es el libro para mí o si yo hubiera llegado directamente. Pero sí, insisto, es una buena novela y pues nada. no sé si he sido clara con los matices, es decir, no siempre es suficiente decir este libro es bueno o me gusta, sino hay que matizar un poco pues la percepción, creo yo, no lo sé. Pero bueno, pues nada, si ustedes han leído Cruz de Nicolás Ferraro, pues ojalá me puedan contar qué les pareció, pero sobre todo me interesaría mucho que me dijeran en los comentarios si estoy exagerando con esto de la violencia. O si a ustedes les sigue atrayendo la violencia, o si todavía, como en los años 90, cuando Tarantino y todo esto, la violencia nos parece un valor positivo. Que yo creo también que este hecho de que nos gusten o de que aplaudamos los libros, cuanto más crudos y violentos son, tiene que ver un poco con una cierta relación entre lo que asociamos como con lo masculino, como la violencia, con lo positivo en literatura, o lo válido en literatura y en cine, y en etcétera. No sé si fui clara, pero bueno, si sí o si no, lo que sea. ¿Qué opinan ustedes de la violencia cuando la encuentran en cine y en series y en literatura? Yo honestamente creo que de adolescente la consumía mucho. Tarantino me encantaba, La Naranja Mecánica, y cada vez la tolero menos. Entonces, pues cuéntenme. Y nada. Por mi parte es todo por esta ocasión.
Gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos vemos en el próximo video.